Que te vas a ir a por el Afaro, ¿verdad? Qué bien. Saco 30 hojas, dice. Nunca ti. Hasta el andar. Thank you.
muchas gracias. Es que no sé si es Jimbu o Jimbu. Jimbu. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido y bienvenido. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí, muchas gracias. Vámonos. No, en minutos, pero que no se me idea, ¿no? Nada, los últimos 7 minutos. 6 minutos, 7. No, vamos a los 50, ¿no? 7 de 4. El inventario roto. ¿No? Si es que lo que no sé cómo tengo ilusión todavía después de un año y pico, eso es lo que no sé. Yo después de un año y pico sigo teniendo ilusión. Ya, que se me rompe el arma, sí, ya. Me falla mucho. Sí.
¡Ahí va el lagazo! ¡Ay! Sí, yo no lo puedo hacer. Yo creo que acabamos como la otra vez en ese. Espero que no pase lo mismo. Ya. Millones de acá, ya. Ahora te ha arreglado el inventario. Vete a tomar por saco. Vete a tomar por saco. Ay, 10 lucas WTF. Ya, sí. Si solo fueran 10, el otro se ha llevado 20 o yo que sé. Ay. Yo me salgo de la party porque le acaban de dar una piedra y lo que sea, y no quiero ver si le dan. No quiero ver si le dan. No quiero verlo. Ay, no quiero verlo. Mira, qué bien se me apaga la usura. Ahora se va a descuajar otra vez. Bueno, que le den. Y que yo vendí a Lucas y vendí la porquería esta en el NPC. Ay, señora, qué locura. Yo llevaba 300 y pico, así que saco unas 1400 o así. Lleva casi 500, 300, con lo de las fisuras. Y ahora qué hago yo, me di un cabezazo en un charco de agua y digo que me he hecho daño o algo. Sería mentir, ¿no? Pero es lo que hace el juego, cuando está la pieza y da el lagazo, así que... Yo de verdad, este paso voy a acabar mal. Este pasito voy a acabar mal, de verdad. 12 horas y pico en directo y no vale para nada el esfuerzo. No sé qué pensar.
Y lo que me duele es que sé que he hecho dinero, pero yo no. Yo lo que quiero es lo otro. Of hard working. This is Vi Pico. I can organize perfectly. Here, what should be here? Don't worry. We use power of spirit when we carry heavy items. Do you know when a fairy gets fastest? It's when we see honey. Otra 17 almacén, pues no voy a poder. Pues qué bien. Bueno, ya sé lo que voy a hacer para. Espera, es que también me quiero hacer el huertecito. ¿Hacer lo de guardia? ¿Sigues con la Nawakeni? No. Pero Jinbu. No, Jingu. Porque salía Jinbu con 2V y luego sale Jingu aquí. Muy buenos días, bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí, ¿no? De hecho, el PvP debería de aprenderlo. No es así de claro. Disculpa. Of hard working. This is Vi Pico. I can organize perfectly. Here, what should be here? Pero mi duda era si jugaba LAN a Wagner no de War o si era mejor LAN sucesión, porque en mi Google dijeron que ocupaban LAN, pero dijeron. Dije, bueno, yo he visto vídeos de LAN a Wagner, pero me dijeron que era LAN sucesión mejor. Sí. Tiene más áreas, más protecciones, más de todo. Sí. Te han dicho bien. Lástima, me daba la atención el Lana Awakening por la espada, ja, a mí también, pero yo sé que hacen más chapas, más áreas, más protecciones, más de todo, pero yo intento jugar para disfrutar. Si a ti te divierte, juégala así. Tiene sus pros y sus contras, entonces la sucesión tiene más pros que contras, pero es lo que tiene. Puedes jugar por los beneficios de la clase, o jugar otras clases, o jugar la que te guste, la que te disfrute, la que te haga disfrutar, que te mole, y ya está.
Yo le meto mucho ahora al juego y necesito disfrutar, si no, ¿para qué juego? No, por lo menos lo intento, cuidado, porque a veces el juego... Si no, pues puedes jugar la clase que esté más cebada, más cheta, más OP y ya está. E ir a por chapa o experiencia tal. El único problema de eso es que si no disfrutas te cansas pronto. Si disfrutas no te cansas. No, así de fácil. Don't worry. We use power of spirit when we carry. If I make. Perfection of hard working. This is Vi Pico. Tuve un tiempo solo grindando con la TAM, pero dije, bueno, voy a probar una clase enfocada para PvP, Green, por lo menos me topé con la sucesión, me gustó bastante, quité, permití. Y espérate. Yo juego así, he hecho mi más y mi Tamer, ambas sucesión a Awakening, pero sacar 8 14.000 en Node parece que son pocas kills. Para mi GM, y quiere que todos juguemos metaclases, pues nada. O te tomas el juego como un trabajo o disfrutas el juego. Tú verás lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Lo que sí te diría es que nadie te tiene que obligar a hacer cosas, ¿no? Si ya tienes la vida para hacer obligaciones, si ya también te obligas en el juego, chungo. ¿Entiendes? Y te obligas también el juego como la vida, jorobado. Me tomó la que no era, pero bueno. Y disculpa que no te leí el anterior comentario porque me salía permitirte el comentario. ¿Tú qué dices? No sé, no sé para qué. Tengo 21. A ver si puedo sacar algo más de 100, hijo, porque esta tanda ya tocaría. ¿Contra quién me toca? Porque con el chat de comentarios no veo nada. Sombra inmortal. Sayazar. Venga. Vamos, hija, que estamos aquí. A que nos quieran. Esto es ninja. Ya veréis qué guapo. Entenderéis por qué me gastó 8.800 millones. Iba a decir 8.000 millones, se me dio la puta. ¿Veis cómo va? A que mola el rollito. Venga. A que mola. Y eso que el AR no pega nada. Era guay, pero a que mola. Pues por algo me he gastado 1.800 millones. Para esto. Para hacerlo así. ¿Quién me toca ahora? La Zendra. La del osito pardo. Y el osito está ahí arriba y luego baja, ¿vale? El osito sale ahí arriba. En ese hueco, ahí. Y luego baja.
¿Veis? El oso ya está ahí mirando. Y ya va a bajar. Ya está ahí abajo el oso. ¿Entendéis por qué me gasta el dinero? Porque merece la pena. Y ahora te corta la esquina. Y no sé si me saldrá el otro. Y es que lo consigo crujir, ¿eh? Sin mecánica. Me lo tengo que montar muy bien. Y puede hasta que me mate, pero... Esta es una toca narices que flipas. Casi no la tocas, pero cuando la tocas la revientas. Pasa que pierdes todo el buff para intentar tocarla. Ah, no, el ninja te trae. Vale, guay. Pues puede que me salga el Kirri y luego el otro. Venga, hijo. Que me quedo sin bufón. Ahora esta me tendría que dar chapitas y luego salir el otro. Vale. Esta joroba, me tiene que haber dejado el bufo para esta. Por eso mola las clases con Arias, porque no pasas estas penas y penurias. Se me acaba de romper el cel. Cuatro minutos, no sé si me durará, aunque haya perdido la fe. Desperdicio. Eso es inamovible, ¿eh? Otra vez. Pero que es inamovible. Si la revientas, pero es que no te deja tocarla. Venga. Vale, esto está chupado. No es el Gensa este. Es que me hubiera molado que lo vierais, porque es que me lo hago sin mecánica. Le pego una somanta. Me tiene que salir bien. Bueno, si con lo que tardáis se me acaba el bufo del agua, que ni lo puedo usar. Thank you.
por saco todas las esquivas. Hasta con el blog me la llevo. Por eso me gastan 1.800 millones. Por eso me lo he gastado bien a gusto. Me duele porque ya llevaría más ahorrado y demás, pero bueno. Secreto de sumario. Y lo tenemos fácil, si solo tenéis que ver el icono que tiene encima de la cabeza y solucionar. ¿Estás aquí para elegir tu item? ¿Dónde lo guardé? Oye, pues hace esto y luego tal, ¿eh? Absolute perfection of hard working. This is Vi Pico. Me he gastado un ojo la cara, pero bueno, y los artefactos no son los ideales, pero me da igual. Ay, vale, esto... Son menos, pero dame 400 y ya está. Y dame esto para hacer algo de dinerito. One lapis lazuli and one hammer, all I need to fix it. Soon you will see how gears are fixed with that. Tenemos para verte, hija. Se ha quedado este en todo el medio. La culpa es mía. Sí, pero tan cerca no. No es que se ha quedado el error en todo el medio, hija. El problema es que no me llega el dinero. Ocho, nueve, diez, once... Con las capras a lo mejor sí me llega. Las tengo que vender arriba. Yo tampoco sé los precios. Me da lo mismo. Venga, hija. No las podríamos hacer de 100 en 100. No sé... detallitos... Me dicen 10 producciones en masa, que gasten en vez de una, que gasten 10 piedras oscuras en polvo y hacer de 100 en 100 las capras, hijo. Guiño, guiño, imperiales, imperiales, ¿eh? Es como lo de machacar las piedras, machacar en masa, ¡pum! Y te machacas 40, 80, 100 piedras. Y haces piedras oscuras en polvo en masa. Detallitos para disfrutar el juego y no perder el tiempo. Son pequeños detalles. Que marca una diferencia en la jugabilidad, en el disfrute. Venga, hija. Ay. Ya he vendido todas las chapas, ¿no? En Odrasia no me he dejado, ¿no? No hay de dónde rascar más money money. Bueno, sí puedo... sí puedo rascar algo por aquí. Esto no. Esto podemos rascar algo. Mira por acá.
No, vosotras no tenéis, ¿no? Esto a lo mejor tiene... Venga, hija. Ay. Es que son pequeños detallitos de para disfrute, para jugabilidad, para pum y darle y no estar perdiendo el tiempo. Ay. Y sí, las vendo por arriba. Me da igual que tenga que esperarme hasta las 5 de la tarde, las vendo por arriba. Quiero money. Quiero money que no le podía dar en 10 por la espalda de las narices. Bueno, 20 más y ya está. ¿Y por aquí no tenemos algún polvillo, alguna cosilla? Esto es... Esto ya sé lo que es. Luego por aquí para rascar, tres para acá. Ya no hay más. Eso para rascar money. Mira, 5 millones, pero tampoco te creas tú que... Training is needed for everything. I can say I am also training then. You know what? Dixie Poe is the name I received here. Do I look mysterious? Que me gustaría ya comprarme, no sé los precios que tienen, lo mismo miro el precio y me asusto. Pero me gustaría ya comprarme la joyita de mano. Hay que cancelar el refinamiento y lo otro. Venga, pues nada, hijo, que os den por saco porque me habéis reventado el precio. Sí, cuando se vendan unos 720 sí me llega. Lo que no voy a vender es esto ni lo de Cama Silvia que me deja un dineral. Pero creo que sí me podría llegar, sí. Con un poquito de tal me podría llegar. Me voy a hacer el huerto ahora, pero voy a hacer la raíz ya que es que me está doliendo la espalda y ya paso. Porque me gustaría si aguanto engancharme unas horas, que yo... Lo que no puedo es estar como está estos días, pero si me duele no me puedo enganchar. Sí, me voy a hacer el huerto, pero voy a hacer ya la raid, que me duele la espaldita. Y el huerto me lo hago ahora un rato. Si ya se ha tenido que acabar el cooldown de... El cooldown de... del almacén. Aunque con tener 8 o 10 me sobra. Con 10 de almacén que tenga me sobra. Para pasar la joyería y las dos pierolas. Ya está. Ya tengo un proceso. Y ya, pues bueno, el agri tengo 10.000, lo dejaré, cuando tenga volveré a ir. Lo que tengo claro es que no voy a dejar de lado la experiencia de combate para estar dándole, porque luego mira lo que pasa. Entonces, me has quitado los jarabes. Déjalo activo. Así que yo voy a hacer una raid por aquí. Con un poquito de suerte, no he mirado los precios de las joyas de mano. Si no soy, ay, si no soy en mañana, me pillaré las joyitas de manos. Una. La otra más adelante. Ay, disculpar. Y luego ya veré a ver si me gasto los 30 y pico mil millones en la ropa de manos o qué. Disculpar. Ay. Así que espérate, que me tengo que ver el directo a ver cuántas horas está en Olum. Que hay que añadirlo.
Llevo casi 13 horas en directo, pero de hoy un son. ...7.50, estaba en Giffin, a 8 horas estoy pasando. Mira qué bonita Milán. Vale, a las 8 y 10... y ahora hay que quitarle 20 minutos. 9, 10, 11, a ver, 9, 10, 11, 12, 12, 27. Vale, pues son 4, 27. Así que son 71 a 30, ya está. Ya que me falta un espacio. Ah, venga. Esto ya está. Y listo. Yo voy a hacer una raid por aquí, descansar un ratito. Sin conexión, no mejor, ¿ves? Pero si has estado 20 minutos de directo. Has hecho el comercio y te has pirado. Por la madre que parió panete, espérate. Pues vaya directo de 20 minutos. menos mal que lo he mirado. Que salía desconexión. Si no, pues ¿para qué? Para dar una alegría a alguien, hacer una raid, si no. Bueno, pues ya está. Ahora sí. Ahora sí. Menos mal que ponía sin conexión, que si no. Ay. Así que bueno. Yo voy a ver si descanso un ratito. Y de aquí a unas horitas me engancharé. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que habéis pasado por el directo, especialmente a los que os habéis quedado un ratito a disfrutar, aunque lo haya hecho de noche, pero si tengo poco dolor de espalda me engancho. Yo prefiero estar ahora, estar todo el día, pero hay cosas que yo puedo controlar y cosas que no. Lo que no puedo controlar no puedo hacer nada, y lo que no voy a hacer es que se me pase, que tenga poquito dolor y no hacer, no, que he tenido un mono de engancharme a hacer directo, que me subía por las ramas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que habéis pasado por el directo, especialmente a los que os habéis quedado un ratito a disfrutar, espero que se haya sido. Yo sí he disfrutado un rato, lo único lo de los lagazos, pero bueno. Os deseo a todos que paséis una muy feliz semana que acaba de comenzar. Por favor, intentad tratar a las demás personas como tenéis que tratarse a vosotros mismos, y siempre que podáis, ayudad a las demás personas, que es gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque es gratis, ayudadlas. Un saludo y un abrazo a todos sin excepción. Atentamente. Que me equivoqué. Qué bonito hubiera sido, hijo, quitarse ya el calvario ese del anillito, la madre que lo parió.